Ahí está, amigos. Ah, algo me dio una. Ahí está. Ah, me aboco. Ahora sí. Se me tiró tres veces, amigos. Pareciera un robalito, ¿ok? Tres veces se le tiró, amigos. Primeros. Vamos a ver qué tan bien está, amigos. Para ustedes, amigos. Miren eso, miren. Súper bella la primera captura. Ahí está. La primera captura para ustedes, amigos. Vamos a soltarlo, ¿ok? Ahí está. Súper buena. Tírala, 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 va. Ahí está, ¿ves? Saca el tuyo. Ahí está, amigos. Parece un ladyfish bueno. Siente bien pesado, ¿eh? Yo creo que es un lady, pero viene desde ladito, sí. Ahora sí está corriendo eso. Mira para qué. No, oh, mira, una macarela, amigos. Miren qué hermosura de macarela, amigos. La primera del día. ¿Qué dice, Ariel? Tremenda maca. ¿Eh? Súper, súper. Buenísimo, amigos. Miren eso. Linda macarela. Súper bello, ¿ok? Ahí tenemos. Tómame una foto aquí, ven acá. Ahí está, amigos. Para la casa, una hermosa macarela, ¿ok? Ahí está. Recuerden que la medida mínima de esta es de 12 pulgadas. Súper. Ahí está. Un lady. Lady.
vamos a soltarlo, amigos. Bueno, amigos, ahí está Ariel. Al parecer tiene un robalo enganchado. Dale suave, no te apures. ¿Qué opinas que sea? ¿Robalo? ¿O un gallego? Porque está caminando mucho. No, 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 ya hubiera cogido. ¿Sí? Esto es robalo. Robalo, mira. Me coges del lado, cabrón. El gallego cabecilla. Vas a decir. Ahí mismo se le desenganchó, amigos. Suelto mi globo. Ahí está mi globo. No, ya está bueno. Pero ¿y eso qué cosa es? Un robalito chiquito, amigos. Está chiquito. Tenemos a Alan. Música, música, musiquita. Hoy si viene, pero no, no, está chiquito. Está mediano. Tendrá su pie y medio. Lindo, lindo. Lindo como suena ahí. Vamos a poner el rojo de los hombres. Se pone riquito. Porque lo enganché por arriba. Chiquitón. Pero mientras más chiquitón es más. Se ponen pesaditos. No quieren salir, amigos. Bueno. Ahí viene. Ahora me enganchó el primero hoy. Ahí. Ahí está, amigos, con el señuelo rojo. He probado con el chiquito, pero nada, ¿ok? Para ustedes. Ahí está. Un hermoso ladyfish. Ahí está, amigos, vamos a soltarlo, ¿ok? Ahí está. Ahí está, amigos. Bien chulo. No, una chernita, amigos, una chernita. Ahí está. Ahí hay piedras, por eso le estoy haciendo fuerza. Ahí está. Miren qué chulada, amigos. Vamos a desengancharlo. Un gut grouper súper chulo, amigos. Vamos a desengancharlo primero, ¿ok? Miren eso, amigos, qué hermosura. Dímelo, Ariel. Dime, ¿qué? Ahí vamos, amigos. Vamos a soltarla. Recuerden que la medida mínima de esta tiene que ser 24 pulgadas. Esta debe tener como unas 15 o 16, ¿ok?
Súper. Pero. Ahí está. Los doños. Bájale, bájale suavecito. Ahí está. Ahí está. ¿Miren? ¿Se trabó? Pensando él de que estaba trabado, amigos, yo creo que enganchó robalito. Ahí está. Yo creo que es una cherna porque te lo atrabó. Seña y Ariel. Miren, amigos, qué hermosura de cherna esa. Súper, súper. Wow, tremenda imagen esa. Un saludito, amigos. Recuerden que aún está un poco chica. Debe tener casi 18 pulgadas, quizás 19, pegadita a las 20. Pero hay que soltarla, ¿ok? Ni modo. Ahí está, amigos. Bella. Muy bella esa cherna. O ladyfish. Hey. No, los gallegos forman más aboroto. Forman más aboroto. Ahí está. Ahí está, amigos. Otra cherna. Sí, sí. Sí, está buena. Yo creo que fue la misma que la tuya. Miren, amigos. Otra cherna. Fue la hermana, mi hermano. No, la tuya era más negra. Miren, amigos, qué hermosura. Ahí está. Súper bella. Vamos a soltarlo, amigos. Recuerden que la medida mínima es de 24 pulgadas, ¿ok? Súper buena. Amigos, ahí está. Ahí está, amigos. ¿Cómo te sientes, Ariel? Bien. Te lo dije, hermano, eso es un tiro que no se puede dejar pasar. Ahí está. Súper, súper. Miren esto, amigos. Lo que me acabo de encontrar aquí dentro de las matas. Me acabo de encontrar otro señuelo, mi hermano. Y esto es un sashimi, pero no tiene anzuelo. Ya los anzuelos están comidos. Miren qué hermosura. Por supuesto que lo vamos a probar algún día. Vamos a ponerle anzuelos nuevos. Quizás hasta lo pintemos de rojo o lo dejemos así mismo. Y probar. Bueno, amigos, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darme un like. Recuerden de visitar el canal aquí de mi hermano Ariel. Se llama Gulf Water Fishing, ok. En inglés sería, bueno, así sería en inglés, disculpen, sería Gulf Water Fishing.
ahí se los vamos a estar dejando escrito, ¿ok? Un saludito. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darme un like. Los quiero, amigos.